vamos a compartir con ustedes un informe que hizo nuestra compañera Marcela Navarro y que cuenta cómo es la vida de los niños que tienen a sus mamás en prisión. Esto tiene que ver con nenes de hasta 4 años que viven con sus mamás en el RAM, que es uno de los centros de detención del penal provincial. Exactamente. Y las madres que tienen esta posibilidad de criar a sus hijos mientras cumplen la pena, como requisito fundamental tienen que tener una excelente conducta. Esta es la alcaidía número 2. En uno de los días más fríos de este año, llegamos a uno de los 8 centros de detención del sistema penitenciario provincial. Adentro había calor de hogar. Es una gran casa donde conviven 16 mujeres. 6 de estas son mamás, con menores desde recién nacidos hasta los 4 años. Tratamos que su alojamiento con los menores sea lo más parecido a su tránsito en la vida libre, es decir, que sea la mamá la responsable de estar con sus hijos, de educarlos, de cocinarles, como decía recién, la vianda no se les trae como al resto de la población, sino se trae los elementos para que ellos cocinen, como lo harían en su casa. Las internas comparten el comedor, la cocina y en cada habitación hay 9 camas y 9 cunas. Ese es el espacio para la mamá y su niño, con su ropa y juguetes. La alcaidía está muy limpia, hay olor a hogar. Todo está pensado para los pequeños. Se intenta que no sientan que están en la cárcel. Por eso no hay rejas en el interior. Acá las puertas no tienen candados, no tienen cerrado, es decir, nada que haga que el niño esté preso. Solo hay un lugar, un momento de cierre al mediodía y a la noche, que es una institución penal, pero su lugar interior queda totalmente abierto. El predio tiene custodia penitenciaria y altas rejas. Sin embargo, en el patio exterior hay juegos para los menores y en el interior un multiespacio para permitir el desarrollo motriz. Está formado desde lo que tiene que ver con la atención temprana, desde el acompañamiento del niño, en donde las docentes trabajan junto a él y su mamá en poder ayudar a este niño en cualquier dificultad que haya en su desarrollo. Hasta el momento, desde el 2012 que se formó el área, no se ha visto ninguna dificultad en ningún niño que ha estado detenido, no ha presentado ninguna patología producto del encierro. De lunes a viernes, los menores van a un jardín maternal, donde sociabilizan con otros niños. Los niños todas las mañanas salen a un jardín de infantes donde tienen contacto con otros niños de la comunidad, de acá de Godoy Cruz, y también con niños de los hogares de DINAF. El jardín está ubicado dentro del predio. Al ingresar al predio de INAF, ahí está el jardín, todas las mañanas de 9 a 12 del mediodía los niños van al jardín, están con sus docentes, tienen contacto con todos los niños de la comunidad, participan en actos escolares, van sus familias a ver sus actos. Tenemos un área que les ayuda a las mamás ante dudas que puedan tener en cuestión a su desarrollo. Se los lleva a un centro de salud acá cerquita. El mismo predio tiene un hospital también para atención de los chicos y de los adultos. Este sistema abierto implica normas de convivencia que hay que respetar. Tratar de no decir cosas tan sencillas como no decir malas palabras, no se grita porque hay niños. Se trata de que aquella que tenga conflicto con otra, separar y hablarles, que no discutan entre ellas. Obviamente no fumar adentro, este tipo de cosas, los horarios para dormir, que respeten, obviamente hay niños, no podemos decir que haya silencio porque no pueden todos los niños callarse al mismo tiempo, sobre todo cuando hay un bebé, pero bueno, respetarse, tenerse paciencia, se cuidan unos a otros. En la alcaidía conviven 6 niños, desde bebés hasta un pequeño de 4 años. A los 4 años, los chicos se van con algún familiar. Para prepararlo para ese momento, siempre hay una relación con el mundo exterior. Desde el área tienen todas las semanas los niños salidas al exterior, donde van a tomar un helado, van a la plaza, van a McDonald's, van a peloteros. Todas las semanas tienen salidas con personal del área, así como también con familiares. El niño no pierde el contacto con su red familiar. El familiar viene los fines de semana y se los llevan, participan de los cumpleaños de sus primitos, de sus hermanos.